La semana pasada se dieron a conocer el número de alumnos que fueron aceptados en las diferentes escuelas oficiales de educación superior, y desgraciadamente muchos de ellos pues no alcanzaron un lugar. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que para atender a todos esos jóvenes que no alcanzaron lugar en las universidades públicas, se inició el concurso de ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Al mismo tiempo, para quienes el próximo jueves recibirán los resultados de ingreso al bachillerato, se va a iniciar una campaña que se llama No Tires la Toalla, que es una campaña para motivar a los estudiantes egresados de secundaria a continuar con sus estudios de bachillerato y que estos valoren adecuadamente la oferta de nivel superior para continuar con su trayecto educativo. Esto quiere motivar a los alumnos a que tomen las ofertas en línea, abierta y a distancia, y busquen una alternativa educativa. Sí. El problema está en que no todos los alumnos tienen la fortaleza para seguir estos sistemas. Sí, y la disciplina interna para poder llegar a esos objetivos, porque pues no es cambia totalmente de la secundaria, de que pues les dice un maestro qué hacer y que les presenta una prueba, y que aquí ellos tienen que ser responsables de todo eso, de todo eso, de aprender realmente, de hacer la prueba, de someterla y de lograr la aprobación, el grado. Sí, porque el sistema que tenemos en México de educación básica es un sistema dirigido. Uh-huh. Claro. Y cambiar de un sistema dirigido, sobre todo a esa edad en que las inquietudes de jugar, de salir con amigos y otro tipo de cosas los lleva a desertar del sistema tradicional, imagínate de un sistema a distancia. Un sistema que necesita una buena computadora, además. Sí, además una para poder... Con una impresora, con una serie de cosas. Sí, a tener acceso a internet, porque muchas de las clases en estos sistemas son en conferencia. Sí, y tienen que ir a visitar un asesor. Sí. También, o sea, se necesita muy, muy alto nivel de autodisciplina para poder llevar a cabo, pero se puede tener éxito. Y hay universidades completas dedicadas a este tipo de clases, como la de Palermo en Buenos Aires, la de Phoenix en Arizona. La Duoda en Barcelona. Sí, y sus títulos valen. Sí, que tienen únicamente sistemas abiertos y que son muy efectivos y, como tú dices, con reconocimiento internacional. Pues en este sistema se van a ofrecer 20 licenciaturas y 18 carreras a nivel técnico superior. Y los jóvenes que estén interesados podrán inscribirse hasta el 31 de agosto. Para más informes, pues hablen al conmutador de la Secretaría de Educación, donde les podrán decir a dónde acudir o qué tienen que hacer para que puedan inscribirse a estos sistemas ahora abiertos. Es muy muy interactivo, muy muy vivo, porque está el maestro ahí, está uno, es como si estuviera uno en clase. Antes no, antes salían nomás las preguntas y la información impresa, ¿no?, o escrita. Y ahora no, ahora ahí puede uno llamar a una persona para resolver, o chatear para resolver alguna duda, algún problema. O algunas clases están en videoconferencia y les permite interactuar con los compañeros. Así es, sí. Está ocurriendo la clase
aunque ellos la están viendo desde otro lado. Sí, son sistemas efectivos cuando se quiere estudiar, uh-huh. cuando se tiene verdaderamente el deseo de estudiar y sacar adelante una carrera. Sí, si están acostumbrados, nah, me inscribo y ya a fin de año me apuro y, uh-huh. y saco las cosas, no van a poder. No, bajo esa condición, definitivamente. Uh-huh. Susana Barrueta Cercas tiene 50 años, llama de Tultitlán. Llamo para presumirles que mi hija de 34 años y mi yerno de la misma edad acaban de terminar su preparatoria en sistema abierto. Ya casados, con dos hijos de 10 y 14 años y con un excelente promedio. Así que sí se puede. Para mí es de admirarse. Solo es que tengan ganas de superarse. Toda la familia está muy orgullosa de ellos. Ellos son Mayra Teresa Muñoz y Alejandro Jara. Y ahora van por la carrera en línea en la UNAM. Siento que estos programas están muy bien. Señora Senorina Cruz Archundia, 42 años, de la Nicolás Romero. Maestra de la... Los estudiantes tienen otras opciones cercanas a su casa. Mi hijo de 20 años estudia la ingeniería en mecatrónica en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Solo le faltan 8 meses para recibirse y para agosto se va becado por excelencia a Washington por 4 meses. Él es Alonso Daniel Orozco Cruz, de 20 años. Esto lo menciono para que a los jóvenes se les amplíe el panorama. Sí, hay muchas escuelas superiores como esta que no se dan tanto a la publicidad. De veras, muchos estudiantes piensan que el mundo educativo empieza y termina en la UNAM. Y el poli. Sí, sí, sí. Y hay muchas opciones educativas, hay tecnológicos verdaderamente importantes, eficientes en sus carreras. Y que no los buscan los estudiantes. Piensan que si no cursan en la UNAM, no tiene validez ningún estudio y están muy equivocados. Sí, ¿no? Y pues tienen generalmente opciones buenas de becas por buen desempeño académico. Sí, recuerden muchachos que teniendo un buen promedio, teniendo una preparatoria, un bachillerato, una vocacional terminada con buen promedio, las opciones se abren solitas para ustedes. Sí. Solitas se abren las alternativas, hasta en escuelas particulares de gran prestigio. Sí. Pero tienen que estudiar con empeño y obtener promedios superiores a 9, si no, con 7... no van a obtener nada. Cristina Rodríguez Moreno, de Azcapotzalco, tiene 64 años. Yo creo que sí habría dinero para hacer y mantener más universidades si regresaran por lo menos la mitad de lo que se han robado algunos gobernantes. Con eso alcanza para otra UNAM u otro poli. Bueno, me refiero a universidades de ese nivel. Y esto ayudaría a largo plazo a acabar con la delincuencia y con la pobreza. Pues no tiene usted idea de lo que cuesta una institución como la UNAM y el Poli. Sí, sí, no es enchilame otras, ¿no? No, se tiene que conseguir el sitio, tiene que conseguir el plantel de maestros, tiene que conseguir generar los programas para las carreras que va. Esta imposibilidad de impartir, lograr su registro, no solo aquí, sino el reconocimiento a nivel internacional con una serie de requisitos muy estrictos que les ponen. ¿Cuántos años? Y cuesta no solo el dinero de los edificios y el pago de los maestros, ¿no? Cuesta un gran esfuerzo crearse una universidad reconocida y capaz de dar un servicio que no sea insignificante, ¿no? Que no represente un chorrito de graduados, sino de veras que representen
10,000 que salgan cada año muy preparados a las grandes industrias y a las tecnología. Que tengan en verdad una preparación sólida que les permita enfrentar cualquier reto. Así es. O que entren a dar clase en cualquier lugar perfectamente, sin ningún problema. Sí, 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 no es fácil. No crea que no se amplían las universidades, el poli, por capricho o porque no deseen tener más alumnos, ¿no? Es muy difícil, muy difícil, muy costoso, tiene que ser muy planeado el integrar, por ejemplo, una nueva carrera. Así es, sí, pues tiene que conseguirse apoyo internacional para muchas de ellas, sobre todo de alta tecnología. Necesita traer maestros visitantes, necesita conseguir una biblioteca importante con los temas pertinentes, ¿no? No, si en México la última universidad importante que se pudo hacer y con gran esfuerzo, gracias a la participación de personalidades muy, muy calificadas, pues fue la UAM. ¿Por qué? Sí. Sí, porque la de la Ciudad de México no ha podido levantar. No ha podido consolidarse. Sí, esa es la cosa, porque pues ha caído en manos de grupos políticos que les interesa un rábano la calidad, ¿no? Permítame. 51 años tiene Lucía Santos Martínez, que llama de Atizapán. Me dio mucho gusto oír que mencionaran a la Universidad Fidel Velázquez. Mi hija de 23 años estudió una ingeniería en esa universidad. Es preciosa esa escuela. Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella a veces se iba con lo de los pasajes nada más y solo con una torta en el estómago. Esa universidad no le pide nada a otras. Tiene un nivel excelente. Actualmente mi hija está en trámites de titulación. ¿Y depende de la CTM o es? Sí. Muy bien. Pero tiene todos los registros. Ya tiene mucho tiempo esa universidad. Y tiene todos los registros correspondientes a las carreras. Sí, porque yo recuerdo que precisamente Lombardo Toledano, quien fundó la Universidad Obrera, con una serie de carreras y una serie de apoyos. Que ¿la Obrera es la que funciona en Morelos? La que está, no, está ahí en el centro, precisamente junto a San Ildefonso. Pero creo que es otra, ¿eh? Porque es acuérdate otra. Que en un momento dado Lombardo rompe con la CTM. De hecho, Claro. No tiene nada que ver. Ahora, Lombardo fue el secretario general de la CTM, el fundador. Y luego se lo echan. Después se lo cede a Fidel Velázquez. Y Fidel Velázquez lo alterna una vez con Amilpa. Y ya nunca más, hasta su muerte. Y bueno, cuando menos que esta universidad, si es de la CTM, es lo menos que puede hacer para retribuir. Porque la CTM también era la principal central obrera que controló todos los sindicatos, fue la que propició el sindicalismo charro, fue la constructora de estos tipos de líderes de los que hablábamos hace rato sobre que tienen muchos años en el poder. Bueno, Fidel Velázquez lo vimos prácticamente morir en su puesto con sus famosas conferencias de los lunes, donde ya más bien balbuceaba, ya no se le entendía nada cuando hablaba. Pero estuvo hasta el último momento como líder de la máxima central obrera, que era la Confederación de los Trabajadores. Rodríguez igual, hasta que se cayó muerto. Y ahora su Gamboa. Gamboa Pascual. Gamboa Pascual. Igual, lleva el mismo camino. No va a haber ningún. Ellos han demostrado que ser obrero sí te deja ser, sí es un camino para aspirar a una mejor situación económica, mucho mejor. Sí, nada más que estos nunca fueron obreros. Ya, no, claro. Pero hay sindicatos dentro de la CTM que mantienen un buen nivel de independencia ante la patronal, pero no todos. No, hay algunos que se han permanecido al margen.
Sí, no están y bueno, a sus órdenes. Yo creo que la CTM ya no tiene el poder que tuvo cuando no. Fidel. Fidel era el fiel de la balanza cuando las sucesiones presidenciales en muchos momentos. Y yo creo que la gran virtud de Fidel Velázquez fue nunca aspirar o querer ser presidente. Ahí fincó su posibilidad de permanecer hasta donde él quisiera y nunca se metió, como por ejemplo, la Quina, cuando quiso apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones del 88 y que luego se la cobró Salinas, claro. Desastrosas. Hubo un momento, no sé si recordarás, en época de Echeverría, en que Echeverría y Fidel Velázquez se enfrentaron y le pregunta Fidel a Echeverría de qué se trata. ¿Se trata de llevar al país al socialismo? No, porque si de eso se trata, mañana ocupamos todas las fábricas. Dice usted nomás dé la instrucción y ocupamos las fábricas en todo el país. Y no se trata de eso. Don Fidel, que no sé qué. Pero sí hubo esa reunión, fue muy comentada. Después hubo una huelga general, muy breve, pero hubo una huelga general que lanzó la CTM muy al principio del gobierno de López Portillo. Pero fue de instantes, pues. Sí, claro.